La firma Feri Álvarez estuvo realizando en la Sociedad Rural de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, un nuevo remate en conjunto de Estancia La Barrancosa y de Bellamar Estancias, acompañadas en esta oportunidad por La Benedicta. Martillo de Juan José e Ignacio Enrico, Hacienda Angus Hereford, Brangus y Barafor, se colocaron 312 piezas. Comenzamos a compartir el trabajo de la gente de Gabriel Varela y de Palabra Rural y la colaboración, como siempre, de la firma consignataria Remate de La Barrancosa y Bellamar en Villa Mercedes, San Luis. Van 80, 75, 70 mil pesos. ¿Quién me dijo? Toro de punta y lo tienen, señores. Trabajo con él. Primer puro controlado de la tarde. ¿Va? Ahí tienen Dex, si les gusta. Sí, señor. Y les gusta y tienen ganas de leer la tapa, ¿eh? Negativo peso de nacimiento. Negativo peso de nacimiento con 32 kilos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le quieren poner que vale cuánto? 70 mil vale. 70 mil pesos, ¿quién le dijo a él? Vale 70 mil pesos, les gusta, los espero. 70 mil, ¿quién me llama? 70 mil pesos, vale 70 mil. Cuando tenía que haber varias manos levantadas en cuanto, porque liberalmente arranco. ¿Con cuánta plata quieren que abrí? ¿Con cuánto me dicen? ¿Con cuánto le van a poner? ¿Cuánto para abrir? ¿Cuánto me dicen? Vamos volando. Vale 70, 68, 65, 60 mil, ¿quién le digo yo? 60 mil pesos, vale 60 mil. 60 mil pesos, vale 60 mil. 60 mil pesos, les gusta, los espero. Sí, señor, con el 3 en la pista, 60, 925 y el 60, 837. Ahí tienen, hijo de quebrantador, hijo de esencial. Tienen peso al nacimiento, 30 y 24. Ideal para Vaquillona, el hijo de esencial. Atención, los dos toros con D, canudo, ancho, excepcional. Plata por ello, cuando ofrecen, cuando le quieren poner. Elección de un toro, 70 mil, 70 mil pesos, 70 mil, 65, 60 mil en la elección. Bien liberal para todo el mundo con la primera oferta que tenemos largado. 60 mil pesos vale la elección. 60 mil pesos, 50 por uno, señor. 50 mil pesos, gran señor. 50 mil pesos, 50 mil, 50 mil pesos, 50 mil. 50, 2, 53 y 50 mil pesos por uno y fue. Va una, va dos, va tres y 50 mil pesos otra elección y vendí. No espero más, no. 50 mil la elección y va. ¿Para quién, Gustavo, y cuál llevas? El 001 lleva a don Lorenzo. Y no se quede sin toro ese hombre, ¿eh? 48-1, 48-2, 48-3 y 48 mil pesos a la elección y vendí. Va a 1, va a 2, va a 3, 49. 50, ¿dónde está Gerardo que no te veo? 50, 51. Exactamente, señor. Me dice que me dio una mano para no vender nada en menos 50. Muchas gracias, señor. 50 mil y vendo allá. 50 mil para Gerardo. Jorge Giugge. Jorge Giugge, ¿cuál se va? Vota para viajar tranquilo. Vale 70, ¿le gusta, sí o no? Vale 70, 65, 60 mil. 60 mil pesos para abrir. 60 mil pesos, ¿les gusta? Los espero, 60 mil. 60 mil pesos, vale 60 mil pesos. Buen toro por donde lo miren. Mucha carne, vuelve a insistir. Hay costilla. Frame moderado, ¿cuánto tiene de frame? 3,4. 3,4 de frame con los kilos que tiene, fíjese la carne que tiene. ¿Cuánto vale para abrirlo? ¿Le gusta? ¿Ofrezcan por el cuánto? ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto ofrecen por el cuál? Toro de peso 32 kilos al nacer. 60 mil tenía que valer volando. ¿Le gusta? Los espero. Andamos. Pigmentación ocular, el toro, muy buen color. 50 mil tengo allá enfrente. 50 mil pesos, 50 mil, 50 mil pesos, 50 toro. El 14,123. Avanzado, hijo de Quirino. 780 kilos pesando el toro, por favor, si no me lo podés mover, échalo para el medio. Largo, buena culata, ancho de lomo, buena línea superiores e inferiores. Excepcional el toro que está en la pista. Plata por él, cuánto ofrecen, cuánto le quieren poner. Valer tendría que valer 120, 110, 100 mil pesos, ¿quién dijo yo? 100 mil pesos vale 100 mil, avanzado, hijo de Quilino. 67 mil pesos, 67 mil, 67 mil pesos. 70 mil, 70 y 72. 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos, 70 mil, mirá qué toro. 70 mil con el señor tengo acá, ¿está bien o no? 70 mil, gracias a vos. 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos, 70 mil, 70 mil pesos, 70 mil. Colorado de Corral de Guardia, Juancito. 42, 38 de circunferencia total. Los dos toros de octubre, ¿eh?
toros de octubre, sí señor, los comentarios son los toros de 2 años del año pasado, hoy son unos torazos para los que lo compraron el año pasado, ¿eh? Atención, ¿cuánto vale para abrirlo? Que vale cuánto, ¿cuánto le quieren poner? Uno, los dos, como le guste, que vale cuánto, otra elección, 90 mil, vale 90, 85, 80 mil una elección, 80 mil una elección, 80 mil pesos, 80 mil, sí señor, para saber diferenciar hay que mirar, ¿cuánto vale para abrirlo? Le gusta, los espero. Señor, esa 7, elección de Tony Ball, 67 mil pesos, 67 mil, 67 mil pesos, 67 mil, 67 horas, 67 2, 67 3 y 67 mil pesos, 7 elecciones y fue, 6-8, 6-8 y 6-9, 6-9 y 70, y ahí tendríamos que haber arrancado. 69 horas, 69 2, 69 3 y 60. Van horas, van 2, van 3 y 75 mil vendí. No espero más, no, 75 mil bajé. ¿No hay más? 75 mil pesos. Más hinchol. Más hinchol. Más hinchol. Tancia más hinchol, Sociedad Anónima, muchas gracias. Señores, buen color. Atención, toro de septiembre 2015, cumplido los 3 años. Fíjense qué lindo toro, excepcional. Mucha carne en profundidad. Excelente color, antiojera o pigmentación ocular, como le quieran llamar. A trabajar con ellos, ¿cuánto va a abrirlo? Muy, muy, muy buen toro. Tócamelo un poquito, ahí se mueve, lo ven caminar. Excepcional los kilos que tiene. A trabajar con él, ¿cuánto va a arrancarlo? Acá tengo 30.000, ahí lo tienen al toro, largo, buenos cuartos, buena línea inferior, buena circunferencia escrotal, 60 mil pesos vale 60 mil, 60 mil pesos vale 60 mil, volando, 10 manos levantadas tendría que haber en esa plata, 60 mil pesos vale 60 mil, 60 mil pesos vale 60 mil, 50 mil vale Fabrilo, 50 mil, es un buen toro que quedó, ¿eh? Es un buen toro y no lo están pidiendo. Vale 50 mil pesos, les gusta, los espero, vale 50 mil. 50 mil pesos, ¿quién me dijo? 50 mil más para arreglarlo. 50 mil, 39 circunferencia glotal. No hay 51, no hay 52. Y si no tengo 50... Salieron a la venta 2 toros Aberdeen Angus puros de pedigree, de 55 mil a 75 mil. Promedio 65 mil. 43 puros controlados, se vendieron 41, de 50.000 a 66.000, promedio 56.228. Los pulgeres por puros registrados fueron 20, se colocaron 10, de 50.000 a 60.000, promedio 53.170. Los Brangus C14 se colocaron todos, de 50.000 a 77.000, promedio 62.250, y los Bras por controlados fueron 10, 50.000, 77.000, promedio 61.750. Toros en Villa Mercedes, San Luis. Néstor Hugo Fuentes anuncia para el sábado 10 de noviembre en General Hacha remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. 1000 vientres a partir de las 11, 120 toros desde las 14. Condiciones de venta, 90 días libres, 180 días índice kilogramos de ternero, tarjetas agropecuarias. Condiciones especiales, tarjeta Cardena Agraria, 210 días, 5% comisión al comprador. Destacamos vientres Aberdeen Angus con garantía de preñez, 200 vaquillonas Angus PC, 400 vaquillonas más, 80 vacas segunda aparición y 100 vacas generales. Además, 200 vaquillonas para entorar. El sábado 10 de noviembre en Hacha, Néstor Hugo Fuentes y el remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. Ledesma y Arana, el viernes 9 de noviembre en la Sociedad Rural de Tandil, desde las 13 horas en punto, 1200 vacunos, cordo, invernada y cría, destacando 500 terneros y terneras de muy buena invernada, 30 vacas Angus nuevas preñadas, 30 vaquillonas Angus parida de buena clase y estado. Te recuerdo, el viernes 9 de noviembre en Tandil, Ledesma y Arana, 1200 vacunos.
a trabajar con ellas. ¿Cuánto va a abrirlas? ¿Cuánto le quieren poner? Que me dicen cuánto va a arrancar. ¿Cuánto ofrecen? ¿Cuánto dicen para abrir? Tres machos, dos hembras, atención. Miren qué lote de la Barrancosa, parida y vuelta a preñar. Atención, la vaquillona parida y vuelta a preñar. No, ternero por muerto. O sea, de regalo. Sí, vamos a vender el ternero de regalo. Vendemos el ternero de regalo. Plata por ella, cuánto ofrecen, cuánto le quieren poner. Excelente lote de vacas, señores, cumpliendo los tres años, fíjense, son vacas 2015, si sacan la cuenta, con esta cría la vaquillona ha sido entorada con 21, 22 meses. Quiero aclarar lo siguiente porque creo que me lo sé de memoria. Por supuesto, siempre que hablamos de la Barrancosa, hablamos del rodeo más importante puro controlado en la Verdinaco, Colorado. Y quiero aclarar también que posiblemente las vacas que ustedes están viendo hayan nacido y en la cuenca del Salado, donde esta vaquillona se entora de 21, 22 meses, 20, 21, 22 meses. Posiblemente después van a salir, van a valer todas 35, te digo por si acaso, te digo. Y si no le encuentro la contra, no me conviene. Te lo digo sinceramente, 38 por uno y vamos a trabajar. 38 mil pesos, 8, 8 mil pesos, 8, 8 mil pesos, 8 y voy. Elección de una vaquillona, voy. Si quieren la llevan todas. Atención, 38 mil pesos, 38 mil, 38 mil pesos, 38 mil. Elección de una vaquillona, voy con opción a llevarlas todas y voy vendiendo. 38 una, 38 dos, 38 tres y 38 mil pesos, 8, 8 mil y fue. ¿Qué me decís? Sí, cuánto ofrecen, cuánto le quieren poner. Valer vale 32, 31, 30 mil pesos, valen 30 mil, 28, 25 mil pesos y arranco. 25 mil pesos valen 5, 25 mil pesos valen 5, 25 mil pesos, gracias y voy. 25 mil pesos, 5 mil, 5 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 y medio, 26, 6 y medio, 27, 7 y medio, 28, 8 y medio, 29, 9 y medio, 30 horas, 30 y medio, y yo te espero, 30 mil. Arrancamos ahora con los vientres, en este caso las vacas Aberdeen Angus puras controladas con cría fueron 94, 47 con 47 entre 15.000 y 19.000 promedio, lo que pisa 16.500 pesos. Las vaquillonas fueron 129, 76 PC de 24.000 a 31.000, promedio 26.401. Las poligeres por puras registradas fueron 16, 22.500, 26, promedio 23.800. Las bras por controladas fueron 24, de 25.000 a 39.000, promedio 28.500. Y las brangus controladas fueron 13, de 33.000 a 50.000, promedio 37.700 pesos. Feri Álvarez, La Barrancosa, Bellamar y La Benedicta en Villa Mercedes, San Luis. Campos y Ganados anuncia su remate primer aniversario en Clarás. El 15 de noviembre, junto con el Chamaco Echeverre, 1.700 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos excelentes lotes de terneros y terneras, como así también de vientres. Te recuerdo, Campos y Ganados en Clarás, el 15 de noviembre, primer aniversario, 1.700 vacunos. Informes 0249. 154-66-1354. Luego de la subasta dialogamos con protagonistas. Primeramente con Carlos Fach de Estancia La Barrancosa y Esteban Cachabriani de Feri Álvarez. Fach Cachabriani en la mañana de Entre Surcos y Corrales. Segundo remate conjunto entre Bellamar Estancias y Estancia La Barrancosa aquí en Villa Mercedes, provincia de San Luis, a través del martillo de la Casa Auxiliataria Feri Álvarez. La Barrancosa ya vendió todos sus productos y por eso vamos a conversar ahora con Carlos Fach para que nos brinde un pantallazo sobre esta venta en Tierras Puntanas. ¿Cómo estás, Carlos? Pero muy bien, un placer estar con ustedes de vuelta por acá, siempre cubriendo los remates, la verdad es muy bien, muy bien. Bueno, y vendiendo todo, ¿no? Ya terminando un año, yo creo que liquidando la mercadería relativamente bien.
es el último remate del año para nosotros. La realidad es que, bueno, no todo, han quedado 4 toros. Es una plaza dura, no es una plaza fácil, no ha sido un año fácil. Las condiciones climáticas tampoco han sido fáciles y bueno, yo creo que por más que uno ofrezca plazo y qué sé yo, es un remate que lo estamos tratando de imponer en nuestro segundo año y bueno, habrá que ver el tercer año a ver cómo responde. ¿Ustedes pensaron un biotipo diferente o ya el mismo tipo de animal que ustedes crían, el mismo tipo de angus que ustedes crían allá en el sur santafesino? Yo creo que se adapta perfectamente a estos campos, ¿no? Porque es bien moderado, profundo. Bueno, la verdad que para periodista bastante entendido, ¿eh? No, Gabriel, la realidad es que sí, la selección nuestra es un animal muy moderado, un animal muy rústico y que se adapta en cualquier lado, en el norte, en la pampa húmeda, acá en San Luis. Pero bueno, la verdad que nos gustaría tener una respuesta un poquito mejor por parte del productor acá en esta zona, ¿no? Que se animen un poquito más. Vamos entonces a contarle a la gente los números del negocio, el resumen de lo que podría ser, por ejemplo, el promedio para toros. Bueno, los toros se vendieron en 54.000 de promedio. No es malo el promedio, pero bueno, podríamos haber hecho un poquito más. ¿Cuántos toros eran? No, pocos, eran 23 toros. Pero bueno, y vaquillona, bien, la parida 30, casi 36 y la de otoño un poquito más flojita, ¿no? Estamos hablando de, no sé dónde estamos pisando, pero van a estar en 26, 27. Sí. Pero eso duele un poquito porque si uno piensa que uno está financiando a muchos días, empieza a competir un poquito con valor carne, ¿no? Deberíamos haber visto un poquito más de valor. Estaba pensando que puede ser que el año que viene vuelvan a aparecer los bancos, ¿no? Que este año se dieron literalmente por perdidos. La verdad que las tasas son terribles y leoninas y el productor no puede pagar una tasa. Entonces, o lo financia la misma cabaña, es muy poquito lo que apoyan los bancos en este momento. No sé si entendible o no, pero bueno, la visión debería ser un poquitito más compartida, ¿no? Sí. Carlos, bueno, hemos acompañado la Barrancosa en este año. La verdad que para nosotros siempre es un privilegio. Nos encanta ir a la Barrancosa y ver el tipo de angus que ustedes tienen. Sabemos que están creciendo en brangus, así que esperamos seguirlos ahí también. Muchas gracias por esta charlita y por tener siempre esta consideración para con nosotros. No, a ustedes por estar, como dije antes, y cubrir siempre. Y la verdad que bueno, el cierre del año igual es bueno. Para la sección genética de la empresa es bueno. Nos hubiera gustado ver un poquito mejor, pero estamos en el 2018 en la Argentina, ¿no? Ledesma y Arana, el viernes 9 de noviembre en la Sociedad Rural de Tandil, desde las 13 horas en punto. 1.200 vacunos, cordo, invernada y cría, destacando 500 terneros y terneras de muy buena invernada, 30 vacas angus nuevas preñadas, 30 vaquillonas angus parida de buena clase y estado. Te recuerdo, el viernes 9 de noviembre en Tandil, Ledesma y Arana, 1.200 vacunos. Está prácticamente terminando el remate conjunto entre Bellamar Estancias y Estancia La Barrancosa con Cabaña La Benedicta como invitada aquí en Villa Mercedes, provincia de San Luis, a través del martillo de Feria Álvarez. Por eso vamos a pedir una apreciación a Esteban Cachevilliani para que nos diga cómo está viendo, cómo ha visto este remate de reproductores. Bueno, Gabriel, creo que dijimos cuando hablamos con Fernando Forte, con Carlos Farch, que estos remates había que empezar a sembrar de poco. Yo creo que este año ya empezamos a cosechar algunos frutos porque el acompañamiento de la gente ya fue mucho más importante que el del año pasado. Desde que terminó el remate del año pasado hasta la fecha, nos ha llamado gente que no eran clientes nuestros, que no eran habituales, que se habían enterado de este remate y que querían venir a participar del mismo. Hoy la verdad que el remate va creciendo poco a poco, sabemos que todavía queda mucho por hacer, mucho por andar. Es una zona en la cual estas cabañas tienen un nombre a nivel nacional pero que no estaban acá y creo que conjuntamente de la mano de los responsables de las cabañas lo vamos andando a este camino poco a poco y creo que los resultados van acompañando también a un ritmo bastante acomodado. Me sorprendió que las razas sintéticas, Brango y Brafo, en este caso ofrecidos por Corral de Guardia, están quedando en la zona.
Sí, yo creo que también hay un trabajo muy inteligente de parte de Corral de Guardia, de Gastón García y demás, en presentar acá productos de un Brango y un Braford que no tienen un alto índice de aseguramiento, si se permite el término, ¿no? Son razas que tienen la rusticidad que les da el índico, pero que tienen las características estructurales de las razas británicas, que es muy buscado y muy demandado para esta zona, ¿no? Creo que son animales que van directamente a rodeos de Hereford, en muchos casos, rodeos de Angus, para dar justamente un poco más de rusticidad a esta zona, que es muy importante para el desarrollo, ¿no? ¿Terminado ya el calendario de venta de reproductores? Para nosotros sí, este es nuestro último remate. La verdad es que creo que ha sido un año difícil desde lo financiero, pero que hemos logrado el acompañamiento de la mayoría de las cabañas, porque como lo decíamos antes de comenzar el remate, no es fácil dar 120 días, 180 días de plazo en un contexto de tasas de interés siderales, en un momento de incertidumbre financiera muy importante, y la gente de estas cabañas puntualmente apuesta a quedarse, porque venir acá a armar un remate en el contexto económico en el que estamos, dando hasta 180 días de plazo, habla que los verdaderos beneficiarios de estos plazos van a ser los compradores de esta zona. Entonces nos da un poco la tranquilidad de que son cabañas que hacen bien las cosas y que están apuntando a quedarse en esta zona definitivamente. Y para finalizar con los protagonistas, Fernando Foster de Bellamar Estancias y Francisco Gabuti de La Benedicta hablan en la mañana de Entre Surcos y Corrales la gentileza de Palabra Rural y de todo el equipo comandado por Gabriel Varela. Terminado ya el remate de reproductores de las cuatro razas de carne aquí en Villa Mercedes, provincia de San Luis, a través de Bellamar Estancias y Estancia La Barrancosa, con Cabaña La Benedicta como invitada. Vamos a conversar seguidamente con el doctor Fernando Foster, por parte de Bellamar Estancias. Y bueno, justamente, doctor Foster, creo que ha sido una buena venta, ¿no? Yo creo que la venta final para este año de Bellamar Estancias. Hola, Gabriel. Sí, la verdad que se cumplió el objetivo. Este es el segundo remate que damos acá y el objetivo fundamental es que el producto quede en la zona, que la gente nos conozca tanto el Hereford y el Angus como el Brangus y el Braford, para ir haciendo base, digamos, en una provincia que tiene muy importante rodeo de vacas y además está muy cerca de Mendoza, que también hoy teníamos compradores que han venido allá. Así que el objetivo fundamental de un remate, que es el segundo, donde tenemos que hacer la plaza, era que se vendiera todo, que quedara acá en la zona, y eso lo hemos cumplido ampliamente. Realmente los Angus se vendió todo, los Hereford. En los toros tuvimos una venta de la mitad, teníamos 20 y vendimos 10. El Angus y el Brangus y el Braford se vendió bien. Yo saco conclusiones muy positivas no nos hemos equivocado cuando pensamos en este lugar para vender. Me parece que tiene muchísimo potencial y hay que volver y hacer otro muy lindo remate. Doctor Foster, me sorprende que siendo el último remate del año hayamos visto tan buena calidad en muchos ejemplares hoy aquí en la pista. Bueno, porque en realidad nosotros clasificamos los toros en mayo. En mayo, cuando los toros entran a los corrales de terminación, que lo hacemos con maíz, con silo de maíz, no con concentrado, sino con silo de maíz, los toros vienen de ser recriados en pasturas. Entran en mayo a los corrales de terminación y en ese momento, con Gastón, en el caso del Brangus y el Braford, y con Carlos Herrera, en el caso del Angus y del Hereford, clasificamos todos los toros y le damos destino por remate, ¿ya? Por el tipo de animal. Y una vez que armamos los corrales por remate, no se toca más. Entonces, lo que uno clasificó en mayo, esos son los mismos toros que vamos a vender ahora. No echamos mano ahí para sacar un toro que ya queda definido cuál es el corral que va a ir para cada remate. Y bueno, entonces, por eso que vemos muy buenos animales, porque es una primera selección para este remate. Doctor Foster, este año ganadero realmente difícil, ¿no? ¿Ha sido bueno para Bellamar Estancias?
La verdad que solo tenemos palabras de agradecimiento con la gente, porque nos da un apoyo impresionante. Hoy es el último de 8 remates que hemos dado en distintas partes del país, 2 en provincia de Buenos Aires, 1 en Córdoba, 1 en Santa Fe, 1 en Chaco, 1 en Formosa, 1 en Salta y este de San Luis. Así que bien, bien repartido y bien abierto el abanico. Y en todos los remates hemos vendido todo lo que hemos llevado y con precios que están en muchos casos por arriba del presupuesto. Así que nosotros solo tenemos palabras para agradecimiento, el enorme apoyo que recibimos de la gente en todos los lugares que vamos. Creo que responde también a que el producto anda muy bien, porque nadie te apoya si no tenés una respuesta en el producto que comprás. Pero bueno, somos realmente muy agradecidos de cómo nos sigue la gente y cómo nos permite colocar muy bien la producción en las 4 razas como estamos. Doctor Foster, puede ser que el 2019 nos acompañe en los bancos, ¿no? Accediendo, tal vez, ¿por qué no?, con unas tasas que sean un poquito más benévolas. Bueno, ahí diste en la tecla, ¿no? Si yo tuviera que decir algo, este año los bancos brillaron por su ausencia, no dieron ninguna facilidad, salvo Agronación, que estuvo muy bien hasta fin de septiembre. Y en fin de septiembre cortaron todos los convenios que hacían con las cabañas y para los distintos remates, y eso indudablemente me ayuda, digamos, es una cosa en contra. Hasta septiembre había una financiación de un año con 10% de interés para el comprador, que es una cosa muy buena. Y después de ahí se cortó y ahora nosotros financiamos, hoy vendimos a 90 días libres y 180 días con 10%, y Agronación lo único que tenía para ofrecer son 120 días libres en realidad. Así que bueno, vamos peleándola, pero indudablemente en este negocio los bancos es muy importante, es una pata de este negocio, ¿no? Esperemos que en el 2019 vuelvan a ser actores importantes. Nos encontramos en la cena de fin de año de la Brangus. Siempre lo hacemos cada final de año y también, ¿por qué no?, el remate de genética de Elite. Sí, claro. Uno es al día siguiente del otro, ¿no? Sí, vamos a cerrar el año con una linda cena en la Brangus, que creo que estamos muy contentos también como han dado la raza, ¿no? Y después queda el remate de genética Elite, que es una cosa ya muy especial. Y que debe ser, creo que es el séptimo, me parece, sí. Y anda muy bien. Martín Gelalor, ventas en el mercado de Liniers, remate ferias de gordo, invernada y cría, venta directa a consumo interno y exportación, venta de invernada, remates de reproductores, compra y venta de inmuebles rurales, capitalizaciones y arrendamientos, administraciones rurales. Martín Gelalor, desde 1986. Cabaña La Benedicta ha hecho las veces de cabaña invitada para este segundo remate conjunto entre Bellamar Estancias y Estancia La Barrancosa, y por eso vamos a conversar ya mismo con el doctor Francisco Gabuti para que nos pinte un resumen de cómo él ha vendido sus reproductores Angus. Bien, muy bien, muy contento. Vendimos 12 vacas con cría en 34.000 pesos promedio y 20 vacas preñadas, alrededor de 27.500 pesos, muy acorde a los precios que estamos manejando en los remates acá en la zona. Acompañó los precios a lo que hizo la gente de La Barrancosa y del Bonete con Bellamar Estancia. Es decir, un poco el objetivo que hablábamos, Gabriel, cuando estuviste en el campo, de no desentonar. Yo creo que por lo menos en los precios y en el gusto de la gente, lo que vio en los corrales, estuvo bastante acorde al remate, digamos, contentos, la verdad que contentos. El fenotipo tan lindo, no tan atrayente y tan femenino de los vientres que ofreciste de venta hoy acá, ahí estaba también esta genética consagrada, ¿no?, hija de Serrucho. Sí, mirá, nos sorprendió en los corrales esta mañana porque vino mucha gente y apartaba a la Serrucho, es más, hubo elecciones, digamos, y se vio un poco reflejado lo que se fue vendiendo, que hubo elecciones, que para nosotros como cabaña es bueno
que haya elecciones en nuestros corrales, porque significa que la gente va eligiendo y nos acompaña con nuestro desarrollo, ¿no? Así que está muy bueno, ¿no? Contentos, muy contentos con la venta. Bueno, por otra parte, parece que por fin se vienen las lluvias para la provincia puntana, ¿no? Después de tantas complicaciones, pareciera ser que el clima empieza a ser un poquito más benévolo. Sí, mira, a nosotros nos llovió alrededor de 18 o 20 milímetros esta semana. Vos viste, el campo estaba muy complicado. No llueve pasto, pero bueno, arrancamos. Yo creo que es las primeras aguas para arrancar y ha llovido un poco más en la zona, así que calculo que es el comienzo de las lluvias y ojalá que así sea, porque salimos de un invierno, de un otoño y de un invierno muy complicado, muy, muy complicado. Francisco Gabuti, felicitaciones y nos seguimos encontrando en los campos puntanos. Muchísimas gracias, Gabriel, y por supuesto, como siempre, te agradezco que apoyes acá a toda la gente de San Luis, a las cabañas. Siempre es un honor recibirte y un gusto estar con vos en los remates. Muchísimas gracias. En Banco Galicia financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo. Alfredo S. Mondino anuncia su próximo remate. Viernes 9 de noviembre en Buena Esperanza, San Luis, 2.500 vacunos. A las 10, Gordo, desde las 14, Invernad y Cría. Y les anticipa su remate televisado para el jueves 29 de noviembre en vivo por el Canal Rural. Alfredo S. Mondino, viernes 9 de noviembre en Buena Esperanza, 2.500 vacunos. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas, crecemos, invertimos, trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada Argentina. Somos productores y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, yerba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo, para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen, nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores, con nuestras familias, junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología, agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es futuro.
El campo es futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. ¡Futuro! El próximo día sábado, en las instalaciones que la firma consignataria tiene en General Hacha, se va a estar concretando un nuevo remate de los reproductores nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. Gracias a la gentileza de Gabriel Varela de Palabra Rural, los conceptos de Néstor Hugo Fuentes en relación al próximo remate. Néstor Hugo Fuentes, un placer conversar contigo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Igualmente. Ya preparando el encierre de reproductores. Son muchos reproductores que se van a ofrecer en este remate de hacienda nacida y criada en el Cardenal. Sí, sí, la idea de los vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano siempre estuvo vinculado a poder exportar esa genética con valor agregado, ya preñados en general, algunos paridos y otros para entorar. Van a ir a parar seguramente a otras regiones linderas, ya que conocen perfectamente la adaptación que brinda la zona. Sí, es una de las características principales, su adaptación a los campos rústicos, marginales, con mucha inversión en genética durante años, de criadores reconocidos y que nos permite a la provincia de La Pampa, en años buenos, que tenemos buena comida, que los ponemos bien a los animales, poder exportar esa genética con valor agregado. Ahora, Néstor, se trata de un encierro fundamentalmente de reproductores de la raza Angus, ¿no? Sí, sí, 98%, 99 Angus. Bien, y más o menos, ¿de qué volumen será este ofrecimiento? Recién decía que va a ser muy grande. Vamos a tener entre 1.100 y 1.200 vientres. Vientres en categorías PC, preñados, parición primavera y parición otoño. Angus más, van a ser 400, 450, 500, vamos a ver. Hay una misión muy dura del Colegio Médico Veterinario de La Pampa que revisa uno por uno los reproductores. Después vamos a tener, después del Angus más, que son 400, vamos a lo general, va a haber unas 100 vacas segunda aparición, paridas o preñadas, y después vamos a lo que es general, vaquillona preñada y vaquillona para entorar. Estimamos que no van a ser menos de 1.100 y no más de 1.200. Esto será el sábado 10 en General Hacha, provincia de La Pampa. El sábado 10 vamos a tratar de arrancar a la mañana. Queríamos ver la posibilidad de moverla ahora, hoy la teníamos anunciada a las 11, estamos tratando de anunciarla a las 10, está el clásico Boca-River que a mucha gente moviliza y así podemos terminar en horario antes del partido. Esa es una de las posibilidades, siempre a la mañana los vientres en los corrales, luego una comida muy rápida, muy sencilla para ir a la pista con los reproductores machos. Pero siempre es una gran fiesta para la provincia de La Pampa. Sí, es un encuentro de productores, de medianos, pequeños productores que van a buscar un toro, 5 vaquillonas. Y bueno, eso hace que el remate sea largo, no hay un comprador de 500 vaquillonas. Hay compradores de 10, de 20. Y bueno, esa es la satisfacción nuestra, es la clientela que nos acompaña todo el año con la venta de invernada. Seguramente van a participar las cabañas tal vez más reputadas de la provincia pampeana, ¿no? Sí, sí, realmente se junta en lo que es Angus puro controlado, a nuestro entender, el mejor Angus pampeano, ¿no? Son las cabañas que participan siempre, de primer nivel, con un toro muy buscado, muy adaptado, muy el frame que busca nuestra gente. O sea, hay un conocimiento entre cabañeros y productores que ya han estado relacionándose entre sí y que van al remate para la reposición, ¿no? Nos vemos entonces con tantos amigos productores de La Pampa y de provincias vecinas, ¿por qué no? Este sábado 10, en General Hacha. Bueno, te esperamos, Gabriel, como siempre, muy agradecido. Campos y Ganados anuncia su remate primer aniversario en Clarás. El 15 de noviembre, junto con el Chamaco Echeverre, 1.700 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos excelentes lotes de terneros y terneras, como así también de vientres. Te recuerdo, Campos y Ganados en Clarás, el 15 de noviembre, primer aniversario, 1.700 vacunos. Informes 0249.
1544-66-1354. Alfredo S. Mondino anuncia su próximo remate. Viernes 9 de noviembre en Buena Esperanza, San Luis, 2500 vacunos. A las 10, Gordo, desde las 14, Invernad y Cría. Y les anticipa su remate televisado para el jueves 29 de noviembre en vivo por el Canal Rural. Alfredo S. Mondino, viernes 9 de noviembre en Buena Esperanza, 2500 vacunos. La firma Sucesores de Brivio y Compañía estuvo concretando un nuevo remate Feria General en las instalaciones de la Sociedad Rural de Tandil. 275 animales se colocaron con el martillo de Ricardo Arzós. Compartimos en imágenes lo que sucedió en la Rural de Tandil, Sucesores de Brivio y Compañía. Hasta ahí arriba la que me digan cuánto me la quieren pagar, que me dijeron. ¿Qué vale? 36 vale para abrirla. 35 pesos, 5 suelta y vendidas van. 20, 50, 70, 36, 6, 20. 6, 50, 6, 70, 37, 7, 20, que no. 7 pesos, 7 y fue. 37, gorina. 9. 34 pesos, 4, suelta y van y voy. 4, 4, 20, 50, 70, 5, 20, 50, 70, 6, 20. 6 a la derecha y una, 6, 2. 36, 6 y van. Mismo comprador adelante. 5, 5, no, 5, 5. Es oferta y van vendiendo 20, 50, 70, 6, 20, 6, 50, que no, 6 con 20, 1 con 22, 3, 6, 2, 0, bajo vendo y fue, 6, 20 para Belsud, 4, 4, 20, 50, 70, 5, 20, que no, 5 a la derecha, 1, 5 a la derecha, 2, 35, 5, 5, 20, 50, 70, 5, 50 y las vendí. Para Belsud, adelante. No buenas, son guarda el pomo que es de 80, muchachos, con las negras, espectacular, las negras, las dos negras, 36 arriba, 36 y se van. 361, 362, 36 cayó a solo Ferti y se fue. 36 para Belsud, la vaca, 34 y nos reculió un tranco. 34 vale para abrirla. Dale, dale. 34, 20, 50, 70, 5 con 20. 5, 1, 5, 2, 3, 5, 5, bajo y fue. 35. Rebona, bien ceñida, levantada libre la vaca. Plata para abrirla, ¿cuánto que me la quieren pagar? 33 vale para abrirla. 3, 2 pesos, 2 y van. 32, 2, 32, 20, 50, 70, doble 3, 20, 3, 50, 3, 20, 1, 22, 3, 50, 70, 3, 4, Oscar. 4, 20, 4, 50, 4, 70, 35, 4, 70 y fue. Pero no para abrirlas, ¿cuánto? 3, 5 vale para abrirlas. 4 y medio los 4. Los 4 valen, 3, 3 a la derecha, oferta y van y voy. 3, 20, 50, 70, 4 con 20, 50, 70, los 5. 5, 20 de Oscar. Dale. 5, 50, 5, 70, 5, 0, 0, bajo, vendo, fue y va. 35, 50. ¿Cuánto? ¿Qué me dijeron? 3, 4 valen para abrirla. Muy alta. 3, 4, 3 y medio, los 3. 30. 31 tenía que adelante, me gustó más de oferta, van y voy. 1, 20, 50, 70, 2, 20, 2, 50, 2, 70, doble 3, 3, 20, 3, 50. 32 a 70 acá a la derecha, 1, 2, 32, 70, 33, no, 32, 70 acá, 33 querés, 320, 320 querés, 33, Oscar compró adelante, 5 para un cachito, y una negra que no la tengo, a ver, espérate, ah, no, no, perdón, 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 me quedé un lote atrás, discúlpenme, discúlpenme, va la negra aparte, 5 pampa, vendo primero, buena vaca, che, buena vaca, 35 vale galopeando, 35 vale, 31. No, son 5 las vacas. Multiplicado por 6 da 30. Falta una. ¿Qué vale? 32 pesos a la derecha, fuerte, van y voy. 32, 2, 32, 20, 50, 70, doble 3 con 20. No. 33 acá. 320 te gusta atrás. 350, 370, 34, 420, 450, 470, 35. ¿Eran buenas? 520, 550, 520 que no. 5, 5 Iván. Oscar, 35. Che, buena vaca. Desgastada la vaca mientras que te ha de ayer encerrada. Buen rinde al gancho. Plata para abrir las cuantas. ¿Qué me dijeron? 3, 4 y arriba. 3, 4 valen. Vale, tienes. 31 pesos, 1 oferta, teléfono, larga distancia para Mario. 20, 50, 70, 2, 20, 50, 70, 3, 3, 20, 3, 50, 3, 70, 3, 4, 4, 20, 4, 50, 4, 70, 3, 5, 5, 20, 5, 50, 5, 20, las vendí, 5, 20, Oscar, adelante. Las dos negras tapadas, las Angus, que valen cuánto para abrir la buena tumba tiene la vaca, che, y es buena también. 3, 4, para abrirlas, ¿quién? Ponele 3-2 por todas. 33 y 3-20 y 3-50 y 3-70, 4 Oscar. Bueno. 4-20, 4-50, 4-70, 3-5, 5-20 Fernando. 5-50, 5-70, 5-5, Siribán.
35.50, Oscar. Doble 3 de oferta, Money Boy. 33.33. 33 a la 1. 30.20, 50 y 70 y los 4 con 20. 4, 1, 20, 50, 70, 35. Te pido la tranquila. 35. 5.20. 5.50. 5.70. 36. 6.20. 36. Plata para abrirlas, ¿cuánto? 35 y arriba. 3-4, 3-3 para abrir, ¿quién? 33 valen para abrirlas. 3-3. 3-1. 30 y 31 y 1-20, 50, 70, 2 con 20, 50, 70, 33. 3-20. No. 3-20. 3-50. 3-70. 34. 4-20. 4-50. 4-70. 35. No. 4-70 y se van. 32 y arriba. 32 valen más trote largo, muchachos. Ni vos ni yo, 31 y te las vendo. Dale. 31 pesos, 31, 1.20, 1.50, 1.70, 3.2, 2.20, 2.50, 2.70, 3.3, 3.20, 3.50, 3.50, 3.70, 3.4, 4.20, 4.50, 4.70, 4.70 que no, 4.50 cuesta una, 2, 3, 4, 5, 0 y la vendí. La negra, 30 pesos, 30, oferta, van y vos. 30 con 20, 50, 70, 1.20, 1.50, 1.70, 3.2, 2.20, 2.50, 2.70, doble 3, Oscar. Sí. 3.20. No. 43 la negra y fue Oscar. Carlos, perdón. Brete 15, brete 16. 2 más 1, la pintada aparte, que es la que quedó al medio. Las dos están acá, una muy buena y otra buena. Estas dos vendo primero la pintada aparte. Las dos sin pintar primero, que valen cuánto para abrir la plata. ¿Qué me dijeron? 3.2 valen 1 y medio los 1. 39, ponele. 30 me gustó más y 20 para seguirla. Y 50 y 70, 3.1, 20, 3.50, 70, 32. 2.20, 2.50, 2.70, doble 3. 2.70 a la derecha y las vendí. Oscar. Lo que me dijeron, plata ahí arriba. Menos la pampa, Oscarcito. Después van todas. La careta incluida también con la negra buena vaca, 3.2 y arriba. 3.2 para abrirla. Le pedí para que las abran, muchachos. 30. 30 pesos, 30 con 20, 50, 70, 1.20, 50, 70, 2.20, 2.50, 2.70, doble 3, flaco. Sí. 3.20, Oscar. Bueno. 3.50. No. 3 con 20, 20 y vendí. Oscar, 33, 20. La pampa es igual. 20, 3.50. Mirá las especial. 3.50. Sí, sí. 3.20 fue. 33, 20 para Oscar. ¿Cuánto para abrirla que me las quieren pagar? 3.3 valen para abrirla. 2.70, 50, los 20. 3.1 para abrir. Sí. ¿Quién? ¿Cuánto? Sí, 1. 31 pesos, 1 a la izquierda voy. 1.20, 1.50, 1.70, 2 con 20, 50, 70, 3.3, 3.20, 3.50, 3.70, 50, 1, 50, 2, 3.3, 5, 70, 34, Oscar caminando. Bueno. 4.20, 4.50, 4.70, 35, 5.20. No. 35 para Oscar adelante. 3.2 valen. ¿Las 3 van? Las 3 juntas. Sí, 18. 30. 30 pesos, 30, van y voy. 30 con 20, 50, 70, 1.20, 1.50, 1.70, 3.2, 2.20, Guille. 2.50, 2.70, 2.50, cuenta una, 2, 2.50 y vendí. 30 y 2.50. Es buena la vaca, che. 32. Te van a decir 28. No. Mirá la vida. 31 y arriba. 30, poné. 31. No, no 30 pesos, 30, 20, 50, 70, 1, 20, 1, 50, 70, 3, 2, 2, 20, 2, 50, 2, 20, 1, 2, 20, 2, 3, 2, 2, 0, bajo, vendí, pues, 32, 20. De oferta, van y voy, 7, 7, bueno, 7, 7, 1, 7, 2, 37, 7 y vendo. No espero a nadie, solo oferta y se van. 7 para Guillermo, para Oscar. ¿A quién? Alguno que las pueda llevar al campo en esa plata, no lo duden que no le erran. 6 ponele ni vos ni yo. 36 pesos, 6 se van y voy. 36, 6, 36. 36, 1, 36, 2. 36 y se van. Para Oscar. 8.001, 8.002, 8.000 pesos, 8 los vendo. No espero a nadie, nadie más nada. 8, última 1, última 2, 8.000 y fue. 8.050, 8.100. 150, 8200, 250, 8300, 250 enfrente y los vendí, el joven. Arrancamos con la Hacienda La Balanza. 140 vacas gordas de 27 a 37, promedio 32-43. 46 de manufactura y conservas de 20 a 27, promedio 24-46. En lo que tiene que ver con los toros, fueron 32. De 26 a 35 con 20, promedio 31-44. Novillos, 33 en total, de 34 a 38 con 70, promedio 36 con 70. Dos novillos solando a 32 con 20 y 20 vaquillonas de 36 a 37, promedio 36 con 70. Para finalizar, dos novillitos de 260 y hasta 300 a 27 con 50.
los números del remate de Brivio en la Rural de Tandil. Néstor Hugo Fuentes anuncia para el sábado 10 de noviembre en General Hacha remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. 1000 vientres a partir de las 11, 120 toros desde las 14. Condiciones de venta, 90 días libres, 180 días índice kilogramos de ternero, tarjetas agropecuarias. Condiciones especiales, tarjeta Cardenal Agraria, 210 días, 5% comisión al comprador. Destacamos vientres Aberdeen Angus con garantía de preñez. 200 vaquillonas Angus PC, 400 vaquillonas más, 80 vacas segunda aparición y 100 vacas generales. Además, 200 vaquillonas para entorar. El sábado 10 de noviembre en Hacha, Néstor Hugo Fuentes y el remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. Luego de la subasta, dialogamos con protagonistas, en este caso con Ricardo Arzós, el martillero oficial de la casa consignataria. Bueno, Ricardo, buenas tardes. Se terminó el remate de sucesores de Vibrio. ¿Me podrás hacer un resumen de lo que fue el remate? Sí, buenas tardes. La verdad que bien, un lindo remate. O sea, bastante vaca, que creo que a lo deprimido que está en el mercado hoy, la vaca se vendió prácticamente, te diría, a valores del mercado Liniers. Y después el toro creo que también en la misma proporción. Y bueno, después de la invernada creo que no es comparativo para hacer algún balance de valores porque era muy poquita y no, por ahí a veces no poder reunir cantidad, pero entendiendo que la invernada está atravesando un momento bastante difícil, hay poco comprador, mucha gente que está expectante de ver qué es lo que pasa y mientras que el gordo no traccione de la mejor manera posible, creo que la invernada va a salir retraída como está hasta ahora. Y principalmente la hembra, creo que es la que más está sufriendo. Hoy el mercado, la hembra, costó mucho venderla porque normalmente lo que es hembra de fildo también ha pasado de grasa. Pero bueno, dentro de todo el contexto, creo que lo que fue el desarrollo remate, un buen remate. ¿Ya tienen fecha de próximo remate? Acá creo que va a ser el 28, teníamos que ver la primera semana de diciembre y bueno, nosotros mañana nos estamos yendo para Cacharí, que tenemos el remate de Cacharí y ya la otra semana hacemos Saavedra con Oregui, que está promocionado por ustedes y después en la misma semana tenemos Bertini y también en la misma semana tenemos Ferias Rauch. Esos serían los remates de lo que queda esta semana y la semana que viene. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos y después la otra semana tenemos Balcarce con la gente de San Martín. Ledesma y Arana, el viernes 9 de noviembre en la Sociedad Rural de Tandil, desde las 13 horas en punto. 1.200 vacunos, cordo, invernada y cría. Destacando, 500 terneros y terneras de muy buena invernada. 30 vacas Angus nuevas preñadas. 30 vaquillonas Angus parida de buena clase y estado. Te recuerdo, el viernes 9 de noviembre en Tandil, Ledesma y Arana, 1.200 vacunos. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Carretelera de remate ferias para el jueves 8 de noviembre en Bahía Blanca. Consignataria Vittori Arcasti. En General Belgrano, Monasterio Tattersall, en Pehuajó. Alza Gunzué, en Vieites, Jauregui Lorda, en Cañada Rosquín, AFA, en Carlos Casares, Silvio Rubén Fernández, en Concordia, primer remate televisado de Colombo y Magliano, en Las Flores, Sáenz Valiente Bullrich y Compañía, en Rafaela, la cooperativa de Guillermo Lengman, en Toay, Vícar Ganadera y en Villa Ángela Chaco, Tradición Ganadera. Cartelera de remates generales viernes 9 de noviembre. En Bransen, Pedro Noel Irey. En Buena Esperanza, San Luis, Alfredo S. Mondino. En La Prida, Jorge Luis Duartero. En Rauch, Rocco Canale. En Tandil, Ledesma y Arana. En Balcarce, Fontana Consignatarios. En Cayuelas, Daniel Blanco y Compañía. En Coronel Pringles, Ganadera Saliqueló. En Corrientes, televisado para UMC y Haciendas Villaguay. En Oliva, Emilio Cervato. Y en Sarmiento, la cooperativa de Guillermo Lengman.